Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días para todos nuestros seguidores de Porras en Acción. Hoy les estamos trayendo, pues ya fuimos a recoger el motor a la rectificadora. Pues ya nos los entregaron. Supuestamente, pues ya está rectificado. Bueno, les paso. El motor quedó en bancada en 50 y en biela en 35, ¿sale? En biela en 35, bancada en 50, ¿sale? Y aquí ya tenemos ya el árbol del el cigüeñal, ya está todo rectificado, todo lavado, todo. Igual aquí la bancada con las chumaceras, metales. Pues ya. Ahí vemos por ahí a ver si se alcanza a ver la medida. Ahí está. Sale. Entonces, igual los pistones. Y aquí están ya con las medidas, y aquí están. Entonces, igual los pistones, ¿sale? Estamos metiendo de la marca Moresa. El árbol de la cabeza, igual válvulas nuevas, todo. Aquí está ya rectificado, cepillado y todo. Ya está todo en muy buenas condiciones. Listo para armar. Bueno, déjenme, le volteo para que les muestre yo cómo ha trabajado la rectificadora. Bien, pues aquí la rectificadora pues nos rectificó lo que son los árboles de levas, los asientos que van aquí, los pistones, todo. Entonces, aquí igual. No sé si alcancen a ver. A ver, está rectificado. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a darle una pequeña lavada a todo. A todo, todo, todo el monobloc. Se le cambiaron las tapas de agua. Estas. Yo les recomiendo que en cada rectificada cambiemos estos tapones. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a lavar todo, 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 todo. Con gasolina. Al igual que esto. Y ahorita me estaba comentando el cliente que le diéramos una pintadita al monobloc. Y a la cabeza. Ahorita estamos esperando que nos traiga pintura. Si no las trae, pues ya mostraremos el proceso de pintado, ¿sale? Ahorita lo que voy a hacer, voy a lavarlo. Voy a para lavarlo, para que podamos checar bien lo de los anillos, como en el video anterior que les había yo mostrado del Jetta. Lo vamos a checar, nos vamos a basar igual a las tecnificaciones, a las especificaciones del fabricante. Vamos a por ahí vamos a bajar un manual, vamos a por ahí les vamos a mostrar un manual, ¿sale? Aquí muchas veces cortan esta parte. En esta vez no fue necesario porque no está torcido. Ya lo checamos bien y todo. Entonces nomás hay que darle una buena lavadita. Un buen Bueno, ¿por qué lo vamos a lavar? Porque recordemos que aquí se nos quedan impurezas, rebabas de metales. Entonces todo eso lo vamos a lavar. Y pues para tratar de darle pues una pintadita o un o algo para que ya no se siga oxidando, porque la mera verdad tiene mucho óxido. Entonces lo vamos a darle una cepillada, y pintarlo, ¿sale? Igual todo, todo esto vamos a lavarlo, los metales y también lo vamos a lavar. Todo, todo, a excepción este nada más le vamos a dar una media lavadita porque pues esta cabeza ya está casi armada. No podemos echarle gasolina, no podemos lavar ahorita ya armada con gasolina porque ya tiene sellos, ya tiene partes plásticas, y recordemos que las partes plásticas pues se dañan con la gasolina o con thinner o con cualquier solvente. En este caso nomás le vamos a dar una lavadita con líquido de W40 para poder remover todas las rebabas que se hayan quedado. Solamente con ese le vamos a dar una lavadita. Ahorita voy a subir el monobloc aquí al pedestal. Ahí al pedestal, ahí lo vamos a subir. Y después de ahí pues a lijarlo y a perdón, a lavarlo y a darle una cepillada, ¿sale, amigos? Entonces déjenme lo coloco, le damos la lavada y ahorita les muestro cómo checamos aquí esta parte aquí de los anillos. Aquí tenemos los anillos, ¿sale? Ya cortados, ya rectificados aquí. Ok, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos los anillos. Entonces vamos a trabajar con ese material, ¿sale, amigos?
Pues bueno, continuamos. Vamos a colocar ese motor. Bueno, amigos, pues pues siempre sí vamos a pintar el motor. Yo ya le di una lavadita, ya tratamos de sacarle pues el sarro el más que se pudiera, lo sucio. Entonces, lo más que se pudo. Yo lo hice con este equipo, con el taladro, con estos. Y voy yo cepillando aquí con el taladro. ¿Sale? Entonces, ya lo lavé bien, que no tuviera residuos de grasa para que agarre bien la pintura. Ahorita ya empapelé aquí arriba, aquí, para que no le toque la pintura aquí en esta parte donde están las tapas, donde entran los tornillos y todo eso, ¿sale? Entonces ahorita vamos a hacer la primera aplicación. Pues yo voy a utilizar este tipo de pintura. Vamos a ver, entonces voy a darle la primera mano, ¿sale? En esta parte la vas a pintar de color negro. Voy a dar la primera mano a ver cómo queda. Y aquí les dejo un panorama de cómo está empapelado y todo. Entonces voy a pintarlo, ¿sale? Bien, amigos, pues ya terminamos de pintar el motorcito. Ya lo empapelamos, ya le dimos cuatro manos. Quedó muy bien. Entonces ahorita lo que va a proseguir pues es desempapelarlo y empezarle a pues a checar lo que es la bancada, lo que son bielas y lo que es anillos, ¿sale? Entonces ahorita vamos a checar lo de las especificaciones en el fabricante, a ver qué es lo que nos dice, nos recomienda. La pintura aquí ya está seca, ya tiene más o menos como 2-3 horas de que ya se le aplicó. Entonces ahorita lo vamos a desempapelar. Recuerden, se le dio tres manos con la pintura de aerosol. Ese aerosol nos alcanzó para tres manos. Pues yo lo veo bien, yo lo veo que así quedó bien. Entonces igual se va a pintar la cabeza, se va a pintar algunas otras partes, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ok, amigos, ya empezamos a checar lo que es la tolerancia de bancada con el PlastiGuage. Yo ya puse los muñones, ¿sale? Torqué a 20 libras y basándonos aquí a la regla, pues estoy notando que todo está bien, ¿sale? Entonces la mayoría tiene, pues ahora sí que 0.02. No sé si lo alcancen a ver. Ahí sale. Pues está más ancho. Aquí sale. Al igual que 0.2. Sale. Al igual que sale 0.2. Igual ese. 0.2. Igual el 1. .2. ¿Sale? Entonces aquí se torqueamos aquí de a 20 libras. El manual nos marca que es de 36 a 41 libras. Entonces yo le metí 20 libras para que así no le metiéramos todo, para que, bueno, de hecho esta es la manera correcta de checar la tolerancia de la bancada, ¿sale? El orden de torque que hice fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así es el orden de torque de apriete. Les vuelvo a repetir: 1, 2,
tres, perdón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahorita yo no les puedo mostrar el manual porque el manual lo tengo en mi celular. De todas maneras, si alguien requiere que le pasemos el manual, ahí abajito en los comentarios déjenme su correo electrónico y yo con gusto se los mando. ¿Sale? El de reparación de motor, el del armado y todo. También tengo el de diagramas y demás. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir checando. Ahorita voy a empezar a poner las aceiteras que van aquí adentro, los rociadores. Después de eso, vamos a limpiar toda esta parte de aquí del donde pusimos la marca del Plastic Edge, y le vamos a echar lubricante, ¿sale? Un dato bien importante: cuando chequen no le vayan a echar ningún líquido ni ningún lubricante a los metales, mucho menos vayan a girar el cigüeñal, ¿sale? Esto es para que no tengamos error aquí. Bueno, una vez ahorita es que ya desmontemos el cigüeñal, lo vamos a limpiar bien y entonces sí vamos a engrasar. Pero antes vamos a meter los rociadores que van ahí. Ahí van unos rociadores. ¿Sale? No les voy a mostrar el manual en esta ocasión, pero les voy a ir diciendo el torque. ¿Sale? A cuánto va a ir. Les vuelvo a repetir, si alguien necesita el manual, déjenme su comentario y su correo electrónico aquí abajito en los comentarios. Y yo con mucho gusto se lo enviaré. ¿Sale? Entonces, o ya sea su número de... No, nada más el puro correo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a quitar esto y vamos a seguir limpiando. Lo mismo aquí, miren. Aquí se ve bien la tolerancia, ¿sale? Ahora vamos a medirla. Bueno, esto es lo de la bancada. El torque de la bancada. Yo lo torqué a 20, sale ahorita para checar esto. Bueno, pues vamos a verificar aquí. A ver, no sé. Ahí se ve bien. Sale, está bien. Ok, entonces vamos a desarmar. Todavía no desempapelo aquí el motor. Ya se nos hizo de noche. Ahorita nada más es esto lo que les voy a enseñar. El día de mañana, pues vamos a empezar a armar todo. Lo vamos a ir checando como lo vamos a ir armando. Ahorita vamos ahorita ya quité el. Ya chequé el cigüeñal. Ahorita voy a limpiar esto. Entonces, en lo que limpio, voy a despapelar y vamos a checar ahorita los anillos. ¿Sale? ¿Cómo van? Mañana voy a ver si puedo imprimir las hojas para que se las vaya yo mostrando y las vayan viendo, ¿sale? Bueno, vamos a continuar.